Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Con la piel de gallina. Hoy tenemos un grupo al que teníamos muchísimas ganas de entrevistar, es Ciclocéano. No nos han podido acompañar todos, pero bueno, tenemos una muy buena representación. Nos acompañan Antonio Curros ¿Qué y tal? Chavo Igual. ¿Qué tal? Muy Bienvenidos. bien, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Pues genial, genial, encantados de estar aquí. Bueno, la primera pregunta obligada. ¿Cómo nace Ciclocéano y por qué ese nombre tan característico? Pues bueno, nace básicamente porque a mí me apetecía montar una banda nueva. Yo llevo, bueno, igual que el resto de mis compañeros en realidad, llevábamos muchos años dedicados a la música, de una u otra forma, pero siempre con bandas y tal. Me apetecía formar un proyecto nuevo con una serie de canciones que estaba componiendo y nada, pues cogí el teléfono, llamé a amigos que sabían que además eran muy buenos músicos. Y cuando ninguno podía, Claro, me llamó a mí. entonces, ¿vosotros cómo os conocisteis? ¿Vuestra relación viene de años? Nosotros, sí, nosotros pues nos conoceremos desde hace 13 o 14 años por ahí, porque trabajábamos juntos en un estudio de grabación. Allí nos conocimos, somos los dos además técnicos de sonido. ¿Y el resto del grupo también Pues son amigos vuestros o...? sí, por otras bandas, porque hemos coincidido, o sea, hemos coincidido como todos o casi todos en otras formaciones, pero nunca habíamos coincidido los cuatro a la vez. Entonces, por eso de ahí nos conocemos. Decidisteis juntaros y crear Ciclocéano y sacar vuestro primer disco, que es Líneas de Metas, que es el que venís hoy a presentar. Eso es. Háblanos de él. Bueno, como decía Antonio, todo surgió de canciones que había compuesto él y básicamente lo cogimos y tratamos de, respetando todo lo que había hecho Antonio, que era un trabajo brillante, tratar de darle un poco la personalidad de los demás y hacer algo, bueno, dentro del rock, dentro del pop, dentro de todas las influencias que nos gustan a todos los músicos. Y bueno, Antonio es el máster de esto, es el que ha compuesto todo y... Sí, a ver, es verdad que las ideas surgen de mí, pero bueno, un poco lo que ha dicho, yo les enseñé un poco una maqueta, una demo de lo que había, o sea, luego cada uno aportó lo que sabía de su instrumento. Yo no soy multiinstrumentista, no toco la batería, no toco la guitarra, pero bueno, tampoco soy ningún virtuoso, bueno, Xavi tampoco, pero... Bueno, Pero el caso eso es es que lo cada último de la uno, lista. el caso es que cada uno aportó lo que mejor sabía hacer. Y el disco tiene un poquito de cada uno de nosotros. Y sobre todo un mensaje, ¿no? Que es que hay que vivirlo todo. Sí, a mí me gusta pensar que todas las cosas, o sea, todas las canciones tienen un poco ese halo de no es, hay gente que se cree que es como un halo pesimista, pero no lo es, sino que es un poco evitar esos mensajes ultra positivos de sueña lo grande y lo conseguirás y tal. Está bien soñar, Pero hay que pero currar. sí, y que hay mucha gente que lo pelea toda su vida y no lo consigue. Sí. Y no Entonces, quiere decir que lo haya peleado menos ni que haya claro, currado menos. no, Me parece un hay un mensaje factor brutal. suerte que está ahí, que es inevitable y que nos toca a todos. Entonces, luego por otro lado, hay esa obsesión también de ocultar la tristeza, de no llorar, o sea, la típica frase de, uy, calla, que me vas a hacer llorar, o que no quiero que nadie me vea llorar, ¿por qué? ¿Sabes? Tenemos ahí esa cosa como si fuera una enfermedad estar triste, y es tan sano y tan natural como estar alegre. Obviamente todos queremos estar más contentos, más tiempo contentos que tristes, pero la tristeza es algo que también hay que vivir. Entonces, Desde luego que a eso sí. nos referimos un poco con lo de vivir todo intensamente. No, no a fiesta todo el día y vivir la vida loca, que cada uno verá, o sea, también es una opción. Pero el mensaje un poco o ese halo que te digo que hay detrás de cada canción es un poco eso, es un poco, no pasa nada por vivir emociones que a veces no nos gusta, porque también se aprende de eso y también te hace sentir vivo al final. Sí, parece que tenemos que tener todos como una imagen, ¿no? De que somos una piedra, de que no sentimos nada, Sí, de que todo también nos... las redes sociales, por ejemplo, ayudan a fomentar eso, ¿no? Que solamente, o sea, hay gente que proyecta su vida, una imagen de su vida que no es real y entonces a lo mejor una persona que no lo está pasando tan bien llega incluso a deprimirse porque ve que todo el mundo a su alrededor tiene una vida maravillosa o una hipotética vida Sí, maravillosa que... y dice, Dios mío, la mía, ¿no? Porque mira cuántas desgracias, todos tenemos Desgracias, todos tenemos tristezas problemas. y alegrías. Entonces,
con las redes sociales también hay que tener un poco de cuidado. Uh-huh. Bueno, Antonio, nos comentabas que eras tú el que compones las canciones. ¿Cómo te llega a ti la inspiración? Pues, bueno, la verdad es que no sabría decirte. Para mí las musas son un poco... Me llega la inspiración trabajando, eso seguro. Uh-huh. O sea, hay una frase, ¿no? Que sí. La inspiración te tiene que pillar trabajando. Totalmente de acuerdo. O sea, en el caso, sobre todo en el caso musical, pues es coger la guitarra. Yo suelo utilizar la guitarra para componer. Y tocar. Hay días que no te sale nada. Echas días. Y de repente, a lo mejor hay un pasaje, unos acordes que te inspiran algo y a raíz de eso empiezas a trabajar. Luego las letras. Pues me considero una persona bastante reflexiva, uh-huh. bastante observadora de las cosas que pasan a mi alrededor. Me gusta hablar, además, en las canciones de temas que tampoco estén demasiado trillados. Pero bueno, eso, trabajando, supongo que a Xavi le pasa lo mismo. Y yo he compuesto las canciones de este disco, pero la idea es uh-huh. empezar a componer. O sea, juntos. No soy el único que compone. Uh-huh. La inspiración viene cuando viene. Es verdad que... hay que forzarlo porque si no te puedes acomodar, pero hay veces que te pones a componer, te pones con la guitarra, con el piano en casa, pasas 2 horas y no será nada. Y 2 semanas. No hay que castigarse. Sí, semanas, en tu caso, en el mío, 2 meses y no hay que castigarse, no pasa nada. A veces es mejor dejarlo. Sí, esperar. Y en cambio, otras veces te pones con ello y enseguida empieza a fluir y alargas todo lo que puedas. El gran reto es que a la mañana siguiente sobrevivan los temas, que muchas veces por la noche compones algo, a la mañana siguiente lo escuchas y dices, joder, qué horas de sueño perdidas. Y bueno, hay una pregunta que siempre nos gusta hacer en este programa y es, ¿sois supersticiosos? ¿Tenéis alguna manía cuando salís al escenario o a la hora de componer o a la hora de reuniros? Yo no, yo personalmente no, me dan bastante igual las supersticiones. No sé, tendría que pensar, a lo mejor sí tengo alguna costumbre, pero bueno, calentar bien, eso uh-huh. sí, pero no, como superstición, como voy a llevar esto en el bolsillo porque sí. me da suerte, que nos han contado muchísimos artistas que han pasado por aquí, nos cuentan unas supersticiones que... No, a mí me parece un poco... Nada, yo soy muy metódico de cara a cómo coloco los cables, cómo hago todas las cosas. ¿Te gusta tenerlo todo así perfecto, controlado? Pero no se puede llamar superstición, ni mucho menos. Sí, no, es un poco orden o... Sí. O te da cierta tranquilidad también saber sí. que están las cosas como a ti te gustan, porque siempre se tuerce algo, se puede torcer. Uh-huh. Entonces, por lo menos partir de la base de todo bien ordenadito. Pero así como... ¿Como superstición? No. Bueno, mejor, ¿no? En el fondo. Bueno, supongo que si alguien le ayuda a ese tipo de cosas... Pues... Sí, te ayuda, pero a lo mejor por lo que sea algún día no la haces y ya piensas, madre mía, ya, voy a tener toda la mala suerte del mundo, que estás quieras que no un poquito condicionado. Sí, eso es verdad. No, pues sí, pues afortunadamente no... ¿Vosotros nada? ¿Trabajo? ¿Bien hecho? Sí, ensayar mucho, disfrutarlo, tener un poco la mente en eso, en intentar pasarlo bien, el trabajo, confiar en el trabajo previo que se ha hecho. Por ejemplo, te digo, antes de una actuación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Confiar en que... En que, todo en que has hecho un buen trabajo previo y ya está. Y tus compañeros también. Sí. Bueno, tenemos un videoclip que es Cianuro. Sí. Vamos a verlo y luego me contáis cómo surgió todo. Venga. A voces vienen a por mí, tú también.
asfaltemos los jardines, fumarnos la fe. Bueno, enhorabuena por este pedazo de videoclip. Muchas Lo gracias. comentaba con Antonio mientras estábamos viéndolo, que la calidad es impresionante. Sí, bueno, es algo que solemos buscar en todo lo que hacemos. Sí. Por ejemplo, el diseño del CD también está muy cuidado y tal, pero es algo que queríamos, que teníamos muy claro, que fuera muy cinematográfico. Preferimos hacer menos de más calidad, que preferimos calidad que cantidad. Entonces, estamos súper contentos, la verdad, con el resultado. Sí, bueno, hemos visto Cianuro, que es vuestro single. Sí. Y un mensaje bastante claro, ¿no? El que tiene este videoclip, un poco el de los vicios, las tentaciones. Bueno, yo lo he visto así, no sé vosotros cómo nos lo podéis explicar. Sí, totalmente, de eso habla la canción. Además, creemos que acompaña muy bien el vídeo a la canción. Y es un poco eso. A nosotros nos gustaría que fuera... que nos gustaría invitar a la reflexión, ¿no? No se trata de juzgar, o sea, de invitar a la reflexión de que a veces nos creemos o consideramos que un vicio es el que fuma o el que se droga, y hay otros vicios, sobre todo en nuestros días, ¿no? Como por ejemplo las redes sociales, sí, que hablábamos antes, la tecnología en general, la comida basura, todo esto al final también nos engancha y nos condiciona muchas veces la vida, que yo no digo que sea bueno, ni malo, bueno ni malo, cada uno que escoja. Exacto, y que cada uno el que quiera, pero bueno, que reflexione. Un poco de sí, pues vivimos atados a algo, todos tenemos... Sí, sí, desde luego, además algo. Ha sido muy, muy gráfico, ¿no? Cuando una señora que levanta el plato y lo que hay es un móvil, ¿no? Que no lo puede coger, porque quizás es lo que comentáis, que la gente pues se puede esperar pues el tabaco, drogas, comida, lo que sea, pero el móvil, cuánto, muchas veces si no se utiliza bien, cuánto daño hace. El otro día me comentaba una persona que estaba entrevistando que es que hay personas que lo primero que hacen es levantarse, meterse en las redes sociales antes de mirar a la persona que tienen al lado, sí, cuando sí, se sí. despiertan y esto. Sí, lo primero esto es y lo último, antes de acostarse, mirar, más que para poner el despertador, yo pongo el despertador. Sí, claro, pero, sí, yo también todos, por desgracia, pero es que por el despertador... Y todo el día, o sea, en cuanto tienes un minuto... lo pierdes ahí. Bueno, estamos hablando de las redes sociales, del mal uso de las redes sociales, pero por supuesto hay un buenísimo uso de las redes sociales. Vosotros tenéis redes sociales, sí, y sois muy activos en las redes sociales. Seguirnos a nosotros. Claro, están apareciendo durante todo el programa vuestras redes sociales, pero vamos a recordarlas. Estáis en Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, y tenemos una página web también, todo Ciclooceano. Así que ciclooceano.com es la página web. Y sí, nosotros solemos estar bastante activos dentro de una cosa normal, quiero decir. Solemos publicar cosas que creemos que es de interés para el que siga un poco la banda y tal, pues los conciertos o música nueva o cosas así, sí que lo solemos compartir, nos gusta mucho compartir. Bueno, pues yo creo que la mejor forma de terminar esta entrevista es, bueno, pues viéndoos y escuchándoos. Vuestra actuación, ¿qué canción vais a tocar? Pues mira, vamos a tocar la canción que abre el disco, que se llama El Manual. Vale, perfecto. Vale. Pues vamos a ello.
Elijo antes una pesadilla que pasar la noche entera sin soñar. Al hundirte profundo en el mar, puedes encontrar tesoros y aguantar sin respirar. Ya que esto es lo que hay y he venido a vivir sin un porqué, hoy rompo el manual solo por verlo arder cerca de mí. Y si me caigo es porque estuve en pie. Si me caigo es porque estuve en pie. Ya que esto es lo que hay y he venido a vivir sin un porqué. Oh. Cogeré los vuelos que me lleven lejos o los que se estrellen justo al aterrizar y se hundan en el mar. Quiero morirme de sentir cada principio, cada fin en la piel, en la piel. Yo, que eso es lo que muchas gracias, gracias chicos. Gracias. Ha sido preciosa esta canción. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista y yo no sé si queréis comentar algo que nos haya preguntado. Pues nada, que estamos deseando tocar en directo, que es lo que más nos gusta, que iremos publicando, en, como te decía, en nuestras redes o en nuestra web, todas las ciudades, porque nos gustaría salir también fuera de Madrid. Por supuesto, somos de Madrid y esta será siempre nuestra casa y tocaremos todo lo que nos dejen y todo lo que podamos, pero... ¿Sois los dos de Madrid? Ninguno de los dos somos, de Madrid, somos de Madrid como banda. Ah, vale, vale, sí. Vale, porque somos antes de empezar a hacer el programa, dice que hacen un gallego y un catalán y de repente somos de Madrid y digo, uy, sí. Me está dando. No, somos madrileños pero adoptados. Yo llevo ya 13 o 14 años viviendo aquí en Madrid. Yo soy catalán pero vivo en Alpedrete, o sea, ahora, que me quedaba también. De... Pero bueno, un poco lo que te decía, que para nosotros los conciertos son lo más bonito de la música, de dedicarnos a lo que nos dedicamos. Entonces nada, pues esperamos ver a todo el mundo que le apetezca ver una buena banda de rock en directo, pues ahí estaremos. Pues desde luego que sí, pues tienen toda la información sobre las actuaciones de Ciclooceano en su página web, ciclooceano.com. Vamos a despedir a Xavi y Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, ha sido un auténtico placer conoceros y a ustedes, bueno, pues muchas gracias también por estar ahí, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta entrevista y enseguida volvemos con otro programa de Con la piel de gallina, pero mientras sigan viendo Déjate de Historias Televisión, hasta entonces.